in recent fights with Golovkin, we've seen him hurt to the body. Is that something that you'll be focusing on more in this third fight? Dado que el cuerpo del Triple G está trabajando, a trabajar el cuerpo en esta pelea. Sí, hay que trabajar como siempre. Creo que hicimos 24 rounds contra Golovkin muy buenos, hay que hacerlos todavía mejor. Saúl en la 168 se ve que está muy fuerte, es el campeón de los cuatro organismos, entonces solamente hay que demostrarlo y ver que él aprendió más en todo este tiempo. ¿Dale? How hard? Eddie, who do you have, you know, in the Crawford Spence fight that everyone wants to see? Who do you think wins that fight? Crawford Spence. Pues la verdad a mí me gusta más el boxeo de Crawford. Es una pelea de unos estilos medio complicados, pero creo que Crawford debe de ganar. He likes Crawford a lot better. He loves his style. The two styles complement each other, but he's got Crawford in this one. And what do you think of Usman? You know, did he get the Canelo curse by trying to call out Canelo and then he got knocked out in his last fight? Who said? Pero maldad porque llamó el Canelo. Did he get knocked out? He got knocked out, yeah. Was that like... Oh, yeah. Okay. Ya no lo entendí nada. Estamos iguales. Usman, el de la UFC, le dijo que quería pelear con Canelo y en su última pelea lo bloquearon. No, pues así es cosa del deporte. Dice que solo el que no pelea no pierde, pero tampoco nunca va a ganar. Creo que él interesaba una pelea con Canelo, pero pues es un gran campeón. También se puede levantar de la lona y seguir adelante. Eddie, what do you say? About the Usman? He said that he could come back from a loss and just like any other champion, that he's a great champion. So, Eddie, estas peleas de los